es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Bien, usted ya estuvo viendo las imágenes que le presentamos en nuestra entrada. Bueno, pues se avecinan a escasos un mes, se encuentra ya el arranque de los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en Veracruz, que en este año, bueno, pues arrancarán específicamente el 14 de noviembre. Se ha dado a conocer aquí en nuestro estado una lista de cerca de 64 atletas que estarán integrándose y que forman parte de la delegación mexicana, esto que estará actuando precisamente en esta justa centroamericana. Entre ellos, bueno, pues está el atletismo y para beneplácito de todos nosotros, una gran atleta, una gran persona. Y aquí está con nosotros Iraíz Estrada, lanzadora de disco, a quien le damos la bienvenida a esta su casa. Iraíz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Sergio, muy bien, muchas gracias. Casi poco menos de un mes, nervio, ¿qué se siente en a estas alturas? De todo un poco, emoción, adrenalina, ansia de que ya llegue el día del evento. Bien, y quien ha sido, bueno, pues durante los últimos años, pieza clave, importante, pues en el desarrollo de esta gran deportista, Iraíz Estrada, pues nada menos que es su entrenadora, Bárbara Echavarría Aponte, a quien también le damos la bienvenida. Bárbara, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, en serio. Bien, muy bien, ¿usted? Contenta. Contenta, muy feliz, la verdad. ¿Cómo se ha portado nuestra atleta? Pues no tengo quejas de ella, la verdad, entrena muy bien y le gusta mucho lo que hace. Qué bueno, bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha portado? Pues, ¿cómo quiere que se porte? Pues, claro que bien. Damos la bienvenida también a mi compañero Jesús Sánchez, que bueno, él no se ha portado tan bien, pero aquí está. Pero bienvenido. Aquí estamos, a la orden. Muy buenas noches, Sergio, amigos de Minuto 44. Pues lo comentas, falta poco menos de un mes para que inicie la justa más importante después de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, ahora los Centroamericanos de Veracruz, donde se esperan muy buenas cosas de los atletas en cuanto a la participación a nivel nacional. No me refiero a los atletas de Jalisco, que ya mencionaba, 64 estarán presentes en cuanto a la participación a nivel internacional en esta justa centroamericana. Bien, dentro del atletismo, que estaremos enfocándonos un poquito más a esta disciplina, hay solamente 4 deportistas jaliscienses que estarán actuando y entre ellas está Iraíz Estrada. Iraíz, ¿qué representa? Primero, estar en este grupo tan selecto, son 4, las 4 son mujeres y bueno, dentro de este grupo que estarán conformando la delegación mexicana, pues estás tú. ¿Qué representa para ti esto? Representa mucho compromiso, porque bueno, serían mis 3 Juegos Centroamericanos. Una vez más es en casa, ahora no es en Veracruz. Y mucha responsabilidad, pues, de traer un buen resultado con mi entrenadora, con mis compañeros de equipo que tenemos, aparte de entrenar yo en la Unidad Revolución, tenemos junto con la maestra, pues, varios compañeros que lo siento que me ven como una motivación para ellos y eso me motiva más, me compromete a entregarme al 120% ahí, ¿no? Dice por ahí un refrán que, bueno, la tercera es la vencida. ¿Será cierto esto? Yo pienso que sí, sí, hemos pasado por altas, por bajas, pero al fin de cuentas aquí estamos. Una vez más logramos uno de los primeros objetivos que era pasar otra vez a Juegos Centroamericanos y bueno, viene lo más importante, ¿no? Bien, la primera ocasión, si no lo recuerdo, fue en Cartagena 2006, un 7º lugar, ¿es correcto? Es correcto. Con 44.80 lanzaste. Exactamente. La segunda oportunidad fue en Mayagüez 2010, fue un 5º lugar con una marca de 46.64 metros, ¿es correcto? No está correcto, creo, fueron 48. Metros. Ajá. Ah, bueno, entonces aquí me falló la 48.64. Ey, 48, okay. Sí. Entonces fue la segunda oportunidad. Sí. Bárbara, ¿cómo anda a estos momentos Iraíz como para poder dejar abajo este 44.80 y 48.64? Bueno, ella anda muy bien, a la verdad. En el año hemos tenido un poquito de problemas por sus lesiones, pero satisfactoriamente ya se está acoplando el entrenamiento. Andamos bien, bien contenta. Esperamos que ahora el día 11 que compite su última competencia de preparación para los Juegos, me compita bien, lance por encima de 52 metros
y nada, llegar a Centroamericano con esa mejor marca y estar bien. ¿Sí? Bárbara, ¿dónde es donde va a competir antes de estar en Centroamericanos? Va a estar una competencia que hace la federación en Jalapa, el del 11 al 11 y 12. El puro 11. Puro 11. Puro 11. Este va a estar compitiendo toda la delegación de los Juegos. ¿Y tiene que estar ahí Iraís? ¿Es importante que esté ahí? Sí, es importante que esté ahí. Eso le hace sentir a ella más segura. Necesita competir antes del juego para que esté más preparada para estar tranquila, sin ninguna presión en su competencia fundamental. ¿No es hasta cierto punto un riesgo que se pueda tener esa participación ya a días del inicio de una justa centroamericana? No, al contrario, el lanzador debe de lanzar siempre días antes, competencias previas a la competencia fundamental para sentirse más seguro de su competencia. Y lo preguntamos esto porque de alguna manera de este lado, bueno, dice, se avecina el evento importante, la gran fiesta, y hemos visto... Simple y sencillamente, aunque aquí está prohibido hablar de ese deporte, pero lo tengo que decir porque, a fin de cuentas, en la Copa del Mundo de fútbol faltaban 15 días y se quedaron varios. En el básquetbol. Mundial también. De España, que previo a la participación ya de este evento, muchos de los estrellas a nivel internacional, 2 meses antes, se perdieron el Mundial por una lesión. Digo, es el riesgo que corren todos los deportistas, pero por eso la pregunta, por el tiempo tan cercano ya a una competencia importante como son los centroamericanos. Aquí sabemos que ese riesgo es normal, Bárbara e Iraís, sí. Pero ¿qué piensan ustedes? Pues lo tienen que pasar, ni modo que no, digo, de alguna manera. Sé que nunca piensan en eso, ¿no? No, yo como entrenadora, mi estrategia es que ella compita ahí y ella se sienta cómoda. Ella tiene que sentirse cómoda en su competencia. Y el fogueo es muy importante en los lanzamientos. Acuérdense que el lanzamiento es pura fuerza y lo técnico, ¿no? Viene una cosa con la otra. Entonces, si ella no compite antes, va a llegar allí ansiosa. Entonces, mejor que llegue ya sabiendo que está bien y segura de lo que va a hacer. Sí. Y en tu caso, Iraís, bueno, que eres la que vas a estar ahí lanzando, que traes el disco, ¿qué pasa por tu mente en ese? Creo que el deportista jamás piensa, ¿no? Ah, pues, no, me voy a estar, porque si entras a lo mejor te pasa, ¿no? Pero... Sí, sí me ha pasado, tú mismo lo has dicho, la tercera es la vencida. En los pasados centroamericanos me han ganado las emociones, los nervios, ¿no? Pero, de hecho, sí, parece ser que los cubanos ya van a estar aquí para el día 11 de noviembre. Entonces, estaría genial que... fuera como un cáliz, se puede decir, ¿no? Y nos conocemos, ¿no? Entre los mismos lanzadores y sería genial hacer una competencia antes, previa pues al centroamericano. ¿Para esta competencia se tiene alguna marca, algún objetivo en el caso de ustedes para la participación previa ya a lo que serán los centroamericanos? Es que ya cerca de esa competencia está cerca de su competencia fundamental, debe estar tirando cerca de su mejor marca. O sea, ella tiene que estarse sintiendo cómoda en cuanto a su mejor resultado. Uh-huh. Por eso siempre competimos antes. Bien, al volver de la pausa, tocaremos algo muy importante. Nos acaban de decir, en las ediciones anteriores no había estado el equipo número 1 de Cuba. Hoy sí va a estar en estos Juegos Centroamericanos y esto la verdad es que pone... Para Iraís, no quiero asustarla, pero la verdad es que le va a poner una mayor competencia, mayor presión, porque sabemos que viene muy bien preparado. Y además, ¿cuál ha sido el paso? Porque Iraís, desde el 29 de agosto de este año 2014, fue la primera atleta que consigue su pase dentro del atletismo y me atrevo a decir que en otras disciplinas más, su pase, su boleto para los Juegos Centroamericanos. ¿Qué ha hecho en estos tres? ¿Qué han hecho en estos 3 meses? De esto y mucho más al volver. Gracias por seguir con nosotros. Iraís y Bárbara, ya hablábamos antes de ir a la pausa de esto. No recuerdo cuántas ediciones fueron, pero sí, les aseguro, la anterior de los Juegos Centroamericanos no estuvo Cuba. Hoy sí estarán. Iraís, ¿qué representa esto para ti también? Pues imagínate, estar con los campeones olímpicos es mucho, muy motivante estar con gente de nivel. Pero, pues, si van a ganar, no les va a ser fácil ganar. Ah, claro. ¿Verdad? Bárbara, tú sí conoces o por lo menos debes de tener con mayor seguimiento, pues, el hecho de conocer al equipo cubano, ¿no? Tu tierra. De alguna manera, ¿cómo viene el equipo cubano? Sabemos la calidad que ellos se están preparando. Máxime,
que han tenido un ayuno, ¿no? Entonces van a querer venir con todo. Bueno, vienen bien, a la verdad. Tienen una chica que acaba de lanzar 66 metros. Y ese equipo, ahora en los Panamericanos que hubieron aquí, unos campeonatos Panamericanos que hubo, se llevaron todas las medallas de oro con todos sus mejores resultados a nivel del mundo personal, cada quien en ese equipo. Uh-huh. Y de alguna manera, el trabajo, conociendo tú la trayectoria, conociendo cómo se preparan, porque tú lo viviste, te preparaste, te prepararon, la exigencia, ¿esto en qué ayuda y en qué beneficia? ¿Cómo tú has podido transmitir o exigir, si es la palabra, a Iraís como para poder estar dando la pelea? Bueno, como bien dicen, Iraís, la recogida nacional, yo le he transmitido a ella mucha seguridad, hemos trabajado fuerte, el cambio de trabajo fue evidente al lograr que sea la mejor lanzadora del país. Uh-huh. Estamos muy orgullosas de ella. Iraís es un talento deportivo totalmente, su tamaño, sus brazos, sus cuerpos. O sea, estamos muy contentos y espero que el centroamericano nos sorprenda, la verdad. Aparte de las cubanas, ¿hay alguna otra de las atletas que por lo menos tengan en mente para poder pasarla en la competencia de centroamericanos? Tenemos una jamaicana que es la que está más o menos ahí, que tiene unos 55 metros, pero no es tanto problema para nosotros. Aquí en la competencia fundamental lo que hay que hacer es abrirle bien. Cuando uno abre bien, compite bien en los primeros lanzamientos, ya todo el mundo como que se sale de control y ahí es donde uno tiene que aprovechar para seguir buscando resultados deportivos. Aquí la estrategia en el tiro de lanzamiento de disco, Iraís, ¿cuál es la estrategia? Tratar de hacer tu mejor lanzamiento en el primero o segundo oportunidad, porque esto automáticamente mete presión y exiges a los demás, ¿no? Sí, de hecho hay que abrir bien, como dice Bárbara, hay que abrir bien para agarrar seguridad uno mismo, porque a veces empiezas con foul y entonces empieza tu mente a transformarse y ahí es donde sí uno puede cometer el error, ¿no?, de no salvar los lanzamientos o ni siquiera meterte a la final. Sí, porque además de si tú le pones una gran distancia a tu primer lanzamiento, pues el sistema es al revés, o sea, tienes otras oportunidades para mejorar esa distancia. Claro que sí. Y no al revés, que tu primer lanzamiento fue el peor, por decirlo, y entonces tienes que estar remando contra corriente, sí, ¿no? Así es. Sí, la verdad, sí. ¿Cómo trabajas mentalmente eso? Bueno, he estado trabajando ahorita con una persona que me ha estado ayudando, Carlos, le mandamos un saludo. Me ha ayudado mucho a controlar un poquito la respiración, hemos estado trabajando. El día de mañana vamos a tener una sesión con un psicólogo también para estar preparada y que no pasen estas cosas, ¿no? De hecho, la competencia fundamental que tenemos, una antes de la fundamental, nos va a servir, ¿no?, para aplicar todo lo que hemos estado practicando con mi entrenadora, con esas personas que nos han estado ayudando. Entonces, vamos a ver más o menos ahí cómo estamos y como dice mi entrenadora, ¿no?, abrir bien, sentirnos seguras y aplicar todo lo que hasta ahorita, o más bien todo el año nos hemos estado esforzando, ¿no? El trabajo se modifica, Bárbara, previo ya a una competencia tan importante como Centroamericanos. ¿Cuántas horas se trabaja normalmente con el caso de Iraís ya pensando en un buen resultado en Centroamericanos? Sí se modifica. El problema es que el plan de entrenamiento está basado en etapas y entonces ya entra en la etapa competitiva. Entonces, es poco trabajo, pero muy intensivo. Todo es a base de intensidad. O sea, 10 lanzamientos fuertes, con intensidad, buscando una marca para que ella pueda entonces mejorar, superar su marca. A ver, vamos haciendo una pequeña dinámica. Iraís se calificó el 29 de agosto, pero bueno, a fin de cuentas, a partir de enero, ¿cómo encontraste cómo estaba Iraís a partir de enero de este año? Bueno, tuvimos una dificultad. Ella tuvo una lesión muy significativa en su tendón de Aquiles y tuvimos que parar unos 15, 20 días hasta que se recuperara su pierna. A raíz de ahí, poco a poco hemos ido mejorando y ya, nada, en estos momentos Iraís está bien. Está muy bien para romper ese récord nacional. Ok, me refiero a esto para tratar de que nos expliques y nos compartas un poquito lo que ha sido el plan de trabajo que tú has diseñado. Uh-huh. 15, 20 días que la verdad, por una lesión, Iraís, pues se traduce en más tiempo, Bárbara, porque, uh-huh, pues sí,
no creo que en 15 o 20 días ya esté totalmente recuperada, por más que es deportista, ¿no? Y eso te atrasa tu programa, ¿no? Así es. Vamos hablando, yo calculo que es un mes en el cual, pues tú le podrás empezar a exigir y a partir, hablemos entre comillas, de cero, porque un atleta ya de la calidad de Iraíz, parar 15, 20 días, un mes, pues es prácticamente ir otra vez en cero y no le puedes exigir. ¿Cómo haces y cómo planeaste esta recuperación? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti como entrenador? Bueno, hemos estado el doctor Alonso, Carlos Alonso, y yo hemos estado como concatenados. Entonces, él me dice, por ejemplo, ahora, si de ahí le duele la pierna, así con dolor no importa que ella entrene un poquito para que no deje de hacer su trabajo. Y entonces hemos estado ahí trabajando con ella un poquito hoy bien, mañana viene muy bien y metemos un poquito más de intensidad. El otro día viene regular y así hemos estado variando el entrenamiento. Pero realmente ya en este último mes sí se ha aplicado bien, ha hecho bien sus pesas, ha hecho bien sus saltos, su carrera, su lanzamiento. Y ya creo que ya ha entrado perfectamente en su forma deportiva. Claro. Llama la atención, digo, esta situación, porque normalmente algún otro atleta, algún otro deportista a nivel internacional, con una lesión baja el rendimiento y sobre todo el entrenador, trabajo difícil también para seguir con esa misma mecánica en cuanto al entrenamiento, al trabajo de un atleta. La verdad, mis respetos por el trabajo que hicieron y por los resultados que tienen hasta el momento, previo ya a Centroamericanos. ¿Y tú cómo lo has vivido, Iraíz? Porque de alguna manera, pues a ti es la que te duele. Sí, pues nosotros, sí, qué bonito platican, sí, no, exígele, pues sí. Pero a fin de cuentas, ¿y cómo ha sido la relación y el diálogo con el médico? ¿Cómo te han tratado? ¿Cuál ha sido este proceso? ¿Cómo lo has vivido? Mira, es realmente frustrante. ¿Por qué? Porque, como tú dices, vas bien o tienes un objetivo, por ejemplo, a Juegos Centroamericanos, y por lesiones tienes que hacer modificaciones. Pero algo que nos ha ayudado mucho es gracias al doctor Carlos Alonso, a Liliana Campos, a todos los terapistas del CODE Jalisco. He tenido muy buena atención. La comunicación con mi entrenadora me ha favorecido bastante, porque ha habido momentos de aventar la toalla, ¿no? De que cómo es posible que quiera y no pueda por un dolor que no depende de mí, ¿no? Que son cosas que los atletas pasamos, ¿no? De enero, no sé cuánto tiempo haya pasado y quisiera, si lo tienes detectado, decir, a ver, yo empecé, tenía la molestia, vino la cirugía, el tratamiento, no lo sé. A fin de cuentas, ¿pero cuándo fue que Iraíz dijo, ya estoy bien, ya me siento bien? Mira, como lo menciona mi entrenadora, el último mes hemos trabajado un poco mejor, señal de que la lesión va bien, ¿no? Me ha dejado trabajar más. Y aparte que pues tenemos ganas y tenemos corazón para llegar al 120%, ¿no? Ahorita descartamos, porque mucha gente juzga, ¿no? Nomás te atacan. Eso también a veces como que te desanima, porque no saben todo lo que hay dentro de uno, ¿no? Pero, sin embargo, hay que dar la cara, hay que competir bien. ¿Por qué? Por pasión, por ganas, por uno mismo, ¿no? Por orgullo. Porque sea la vencida, el orgullo ahí, ¿no? Sí. Qué bien. No, y fíjense qué tan importante es. Acabamos de escuchar, Jesús y amigos, de la propia atleta. O sea, hace pocos meses es cuando ella se siente. O sea, de enero a la fecha, una lesión lo que ataca. Quizás no físicamente, a lo mejor el proceso y su evolución física fue la adecuada, psicológicamente, de poder decir, hace pocos meses ya me sentí y lista para que esta sea la tercera y va a ser la vencida. Vamos a hacer una pausa y volvemos rápidamente. Gracias por seguir con nosotros, Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y bien, ya le decíamos que son hasta el momento 64 atletas jaliscienses, entre los, bueno, destaca la mitad o un buen número, 64, 41 son hombres, 23 son mujeres. Estos son de la delegación de Jalisco, que estarán incorporándose al representativo nacional, y puede crecer este número porque faltan 12 disciplinas
de cerrar sus registros, Jesús. Puede incrementar el número en cuanto a los atletas, pero me gustaría preguntarle a Iraís, ¿por qué tan pocos en el atletismo? ¿Por qué solamente cuatro teniendo, digo, participación, siendo líderes a nivel nacional y son muy pocos los representantes en cuanto al atletismo en esta justa centroamericana? Bueno, la verdad, cualquier disciplina del atletismo, el nivel está creciendo mucho. Todos queremos ir a unos juegos, todos queremos ganar. Afortunadamente fuimos ahorita cuatro de Jalisco, ¿no? Que luchamos por ganar nuestro boleto a Juegos Centroamericanos, pero mi entrenadora no me dejará de mentir, el nivel ha subido bastante en cualquier rama, en cualquier disciplina, y yo creo que fue parte, ¿no? de que solo pasamos cuatro jaliscienses. Y estábamos viendo precisamente las estadísticas en donde, bueno, 24 participaron en los Juegos de Mayagüez en 2010, 25 participaron en el 2011 y, bueno, esto fue en Londres, ¿no? Y, bueno, a fin de cuentas, 5 participaron en los Juegos Olímpicos del 2012. Que sorprende la baja en clavados de Germán Sánchez. No estará presente, claro, un campeón olímpico, un campeón panamericano, serie mundial, y no podrá estar en esa participación en la justa centroamericana. Ahí estábamos viendo por deportes, la clasificación por deportes, en donde decimos que el atletismo va con 4. A nosotros nos gustaría, Bárbara, que fuera con más, ¿no? Digo, pues yo creo que hay talento, ¿no? Y hay mucha capacidad. Sí. No sé, ahorita tocaremos un poquito cómo vive en esto. Ustedes como entrenadores, luchas, bueno, que son deportes que se han caracterizado en los últimos años con 6 participantes y, bueno, a fin de cuentas, patines sobre ruedas. Mike Páez también, que ha tenido un buen año en este... Nado sincronizado con Uria, sí. Diosdado, también una representante jalisciense que ya tiene tiempo compitiendo y teniendo esa participación en el Distrito Federal, pero es orgullosamente de Jalisco. Nos falta voleibol, nos falta básquetbol, que no está, digo, deportes que aquí en Jalisco, Iraí, y tú sabrás de eso, el voleibol hace años, si no, por lo menos ya te han de haber platicado, que hace mucho tiempo, voleibol, Jalisco era número uno, básquetbol era número uno, y bueno, hoy ausencia en estos deportes, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues valdría la pena, hay que preguntarle a las autoridades que son las responsables de estar trabajando. No es mal número, no, enhorabuena por todos estos 64, pero nos gustaría que llegara hasta 100, ¿por qué no? Digo, Jalisco siendo 15 veces campeón nacional de las Olimpiadas, pues tendríamos que estar... Y que esos 100 consiguieron medalla todavía, claro, en la participación de las diferentes, sí, disciplinas, Sergio. Bueno, ahí estamos viendo las cuestiones numéricas, que estas son pues cuestiones administrativas. Y ya que estamos en este punto, si Iraís se metió al atletismo por no saber de las matemáticas, pues la verdad es que le falló. Y vamos a entrar en este momento. La marca mundial, 76 metros 80 centímetros. La marca centroamericana, 51.90. La marca de Iraís, 53.66. ¿Esto qué nos dice, Iraís? Numéricamente, ¿qué te dice? Que hay que entrenar más duro. Sí, no, a veces que llegas a una marca, a una cierta edad, a veces para mantener tu marca es algo complicado. Pero no, eso me motiva a mí, ¿no? Para, y yo pienso que a mi entrenadora también, para que trabajemos más durísimo y lleguemos a acercarnos al récord mundial. Claro. Bárbara, como entrenadora, ¿qué te dicen y cómo debemos nosotros interpretar estas cifras, estas marcas? Que si lo vemos a nivel mundial, bueno, pues son 76. Dice uno, bueno, tú fuiste atleta, ¿cuánto lanzaste tú? 69-14. O sea, todavía... Para que el alumno supere al maestro, es decir, para que Iraís supere a Bárbara, le falta, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a ayudar? Bueno, este año, fíjense, empezamos muy bien la preparación física general, muy bien. Yo estimaba que ya Iraís estuviera tirando por encima de 57, 50, tirando ya casi 60 metros, ¿no? Pero las lesiones vienen de la mano del entrenamiento. Y hay quien tiene dicha y hay quien... Nada, ya ella se nos fue una lesión ahí, se nos hizo un poco como que tediosa y no quiso salir, porque ya en 15 días que tú le das un tratamiento a la atleta se mejora pronto. Pero bueno, no perdemos todavía la esperanza de que Iraís se acerque a nuestro resultado, porque ya le dije, es un talento deportivo, uh-huh, que no se da en todas partes. Nosotros siempre como entrenadores estamos luchando por encontrar un talento.
Y eso también va muy de la mano del lanzador. Seguir ahí tiene tamaño, tiene fuerza, tiene trabajo y sí siento de que ya aliviándose un poco de dolorecitos y cosas, ella va a estar muy bien y yo siento que sí. En edad también está en tiempo todavía de alcanzar ese resultado. Yo empecé el lanzamiento con 18 años y mis resultados empezaron después de 3 años de trabajo. O sea, cuando tenía 25 años ya empecé a tirar por encima de 60 metros sin problema. O sea, hay que trabajar. El lanzador no se hace de hoy para mañana. Lanzar no va con lo cotidiano del ser humano. O sea, lanzar es dar vuelta y uno camina dando vuelta. Entonces, hay que educar al organismo, hay que educar al atleta y es trabajo, es año, es consecutivo, es tiempo, ¿sí me entiendes? Claro. Y todavía creo que estamos a tiempo con Iraíz. Una pregunta, Bárbara. ¿A los cuántos años conseguiste estar, bueno, y ganar las preseas en los centroamericanos? Bueno, yo tendría... Yo fui al México 90, tengo ahora 48 años. Joven, en plena flor de la juventud. Tendría unos 23 años, ¿no? 23, sí. Más o menos. Y ahí empezó mi resultado, desde que empecé a tirar 60 metros, ya no me bajé más de ahí hasta que me retiré oficialmente del deporte. Dicen que las comparaciones son malas, pero bueno, tenemos que tener un parámetro. Iraíz, tu entrenadora empieza a los 18 años. ¿Tú a los cuántos años empezaste? Yo empecé a los 12 años. 12 años. Ahí ya le ganamos en algo, sí, por lo menos. O sea, ella en 3 años, bueno, a fin de cuentas, empieza a tener marcas. ¿Tú cuánto tardaste en poder tener? Porque yo, según los registros, tu primer, si no me equivoco, récord en el Campeonato Nacional Juvenil fue precisamente en el Distrito Federal, en 19 de mayo del 2006. Ahí empiezas ya a dar esto. Y ahora, bien, ¿cuántos años tienes actualmente? Ahorita tengo 27 años. 27 años. Ahí sí ya nos ganó Bárbara, porque ya a los 23 años ya estaba a un buen nivel. Para mí que no me quiere decir los tips que ella tuvo para llegar a esa marca, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hacer en este? ¿Cómo conjugar esto, digo? Porque tú dices, Bárbara, que Iraíz tiene el potencial, no lo dudamos. Pero ¿cuánto tiempo también le queda como deportista? Bueno, los lanzadores o el lanzamiento es longevo. O sea, todavía hay atletas que competían conmigo en mi etapa que están lanzando y están bien, ¿no? Hace un año atrás o 2 años atrás compitió una muchacha que ganó el mundial y era de mi etapa. ¿Sí entiendes? Entonces ahí apenas está empezando a fortalecer su resultado para alcanzar un logro mejor, o sea, que ella pueda tirar, alcanzar los 60 metros, que aquí no es tan fácil. ¿Cuál es la principal virtud, perdón, Bárbara, que tiene Iraíz, que le ves desde que estás trabajando con ella? Bueno, a ella le gusta lo que hace, porque aquí el deporte hay que amarlo, si el que no ama lo que hace no está bendecido. Ella ama lo que hace, le gusta mucho, sobre todo entrena todos los días, tiene pasión por lo que hace, y eso, ¿qué más que eso? Cuando tú amas lo que tú haces, tú tienes que tener una virtud, o sea, la virtud de tener un resultado. Y además, bueno, lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, esto es cierto, o sea, lanzamiento de bala, de elite disco, son gente que tiene longevidad ahí en ese sentido, así es que en eso te da tranquilidad. Sí, por eso estoy tranquila. Tú seguirás, tu mentalidad. Voy a seguir luchando para ganar los tips que no me quiere dar. No quiere que la supere. Muy bien, y me gustó esa frase que dijo, lo que no amas no está bendecido, ¿verdad? Pues no. Qué buena frase. Y escucharla en el ámbito de deporte, creo que la verdad me da muchísimo más gusto todavía. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este ameno y divertido diálogo con Iraíz y con su entrenadora en vísperas de su viaje, que estarán ya en Veracruz compitiendo dentro de los Justas Centroamericana. Y vamos a hacer esta pausa porque, bueno, usted sabe que recientemente estuvo y se inauguró, ya se puso en marcha el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde el equipo de Charros de Jalisco pues cuenta con varias figuras y una de ellas es precisamente Fernando el Toro Valenzuela, hijo
papá del toro de Chohuaquila, Fernando Valenzuela, que estuvo mucho tiempo con los Dodgers. Así es que, bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar recientemente con él y esto fue lo que nos compartió. Bueno, pues un arranque, yo creo que pues, todos quieren ganar todo, pero muy bien, dos ganados, un perdido, yo creo que es temprano todavía, pero con lo que se ve del equipo desde pretemporada, yo creo que se ve muy bien el futuro para los otros y así vamos, paso por paso, día tras día y pues vamos en buen paso. No, nada, es decisión del manager, tú sabes, a lo mejor ahorita no está en los planes, con el equipo, no sé, ahorita pues tienen a Jafet en primera, al Marcus Smith jugando y haciendo trabajo muy bien, yo creo que uno pues espera la oportunidad para que lo metan en una situación de por un emergente en la octava novena, si no pues iniciando un juego aquí y allá, pero no, todo tranquilo, yo creo que uno poniéndome en forma, listo, yo creo que ya desde pretemporada estoy listo y pues esperando la oportunidad ahí en la banca, estirándome todo el rato y le digo a la gente nomás que paciencia, yo creo que la temporada es muy larga y todavía falta. No, pues es una plaza, yo creo que se tiene que tener un equipo de béisbol, ya ves, especialmente a lo mejor no es tan beisbolera como muchos otros lugares en este Pacífico, como Mazatlán, yo sé que el béisbol es muy grande en Obregón, en Culiacán, pero es una plaza donde el béisbol se merece una oportunidad. Pues responsabilidad, yo creo que en el sentido de que todos esperan mucho de ti, pero no, yo mi papá nunca me ha puesto presión, él mismo, y yo creo si él no me pone presión, yo no voy a dejar que nadie más me la ponga, así que yo hago mi trabajo, si no resulta ese día, el próximo día, si no resulta ese mes, ese año, pues no pasa nada, el próximo año lo hago, y yo creo que mi papá siempre me ha dicho que la cabeza para arriba, trabaja duro, y las cosas van a resultar bien. Desde joven sí pichaba y todo, pero pues las dos cosas me gustaban hacer, yo creo que siempre, yo una vez dije, no, es que me gusta jugar todos los días, y pues sí, la verdad, picheo es un día a la semana o a lo mejor todos los días de relevista, pero ya de primera base, bateador, uno juega todos los días y lo que pues de niño le gusta jugar todos los días, no le gusta sentarse y no hacer nada. Yo creo que mi papá hizo algo para el béisbol en general que a lo mejor nunca se ve en la vida otra vez, a lo mejor sí, no nunca digo nunca, pero yo creo que hizo algo que siempre se va a recordar hasta en la historia por siempre. Él, gracias a Dios, abrió las puertas por muchos mexicanos, latinos en general, en el béisbol mexicano, y es algo que dices, pues, no, pues nadie más lo va a hacer, y eso yo pienso también. Pero no, un saludo aquí a Guadalajara, en Zapopan, y gracias por el apoyo al equipo, a lo personal, a mí, y aquí ven a los juegos a disfrutar el béisbol, aquí le vamos a hacer un buen show. Bien, ahí está Fernando El Toro Valenzuela Jr. Y debo de corregir, según eso yo presenté a El Jr. como el papá. No, es el hijo de Fernando El Toro Valenzuela, El Toro de Chohuaquila. Pues ahí ya lo escuchó. Y decíamos, bueno, hacer una pausa, pero me quedé pensando, pues no es una pausa porque estas imágenes que ustedes vieron, este escenario que está muy bonito, que ya lo tocamos el programa anterior, pues sí afecta de alguna manera el programa de hoy. Yo no quiero polemizar y nuestra norma es respetar y no hablar de grilla, ni mucho menos cuando estén los deportistas y los entrenadores aquí, sobre todo por los deportistas. Pero es un tema que la verdad pues atañe de fondo y de lleno a nuestros atletas, específicamente a la de hoy que es lanzadora de disco y que de alguna manera usted sabe, abajo de esa belleza que quedó de estadio de béisbol, quedó una pista de atletismo en la cual, bueno, de alguna manera, pues sí afecta directamente a la práctica de lo que es, pues, la actividad de Iraíz Estrada. Yo simple y sencillamente, sin afán de comprometer a nadie, yo preguntaría, porque a lo mejor usted también lo está esperando, saber si Iraíz tiene algo que decir en torno a esto que se está generando, si lo quiere hacer libremente, sin que esto se le pueda comprometer. Debido a que la pista, su elemento principal, quedó sepultado. Iraíz, ¿tienes algo que decir? ¿Quieres decir algo? No, más que me da tristeza que ahí parece que fue ayer cuando competí, ¿no? Pero les deseo mucha suerte a los Charros de Jalisco y que ojalá les vaya muy bien en el estadio.
yo sé que es competir en ese estadio, entonces ojalá lo aprovechen, ¿no? Ahora, ¿dónde están trabajando? ¿Hay instalaciones suficientes en Jalisco para la práctica adecuada en cuanto a la participación de ustedes como atletas, Iraís? Bueno, ahorita nosotros tenemos ya anteriormente, cuando estaba el estadio Telmec, había dos grupos de lanzadores, en el cual a nosotros nos tocaba entrenar en la Unidad de Revolución, ¿no? Estuvimos un tiempo ahí de maravilla, imagínate el círculo oficial, la malla oficial, donde competí en los Juegos Panamericanos, no era como llegar a mi casa, ¿no? Fue doloroso ver cómo, en qué se convirtió en el estadio de atletismo, pero si lo hicieron, bueno, creo que es por algo, ¿no? Claro. Bárbara, ¿tú quieres decir o aportar algo como entrenadora en este tema libremente? Y si no, bueno, pues también lo respetaremos porque sabemos que si llegan a manifestar abiertamente lo que pudieran pensar, por favor, después la van a agarrar. Y no se trata de afectar, es gente que trabaja, creo que llevas ya bastante tiempo aquí trabajando. Es doloroso, definitivamente no lo aprobamos nosotros. Tú como entrenadora, ¿aportarías, quisieras decir algo? Bueno, como decía, ahí es triste ver cómo se pierde una pista que se hicieron muchos récords en el Panamericano. Y nada, esperemos que también le vaya bien a los charros y que y ojalá y tengamos, nos den la oportunidad de hacer una pista también donde el atletismo pueda trabajar, porque realmente estamos todos el atletismo reunidos en una sola pista y la verdad que se nos hace un poquito difícil, pero realmente nada, hay que echarle ganas y ver hasta dónde nos pueden ayudar. Bien, respetamos su punto de vista, sabemos que hay más que quisieran y yo así lo percibo y no lo voy a presionar ni voy a preguntar más, pero es que es cierto. Recientemente, es más, hace dos o tres días, estuvimos nosotros haciendo unas grabaciones ahí con la cámara de Minuto 44, de Canal 44, en el entrenamiento de Iraís, y déjenme decirle, en la Unidad Deportiva Revolución, por más que vengan a decirme, a mí en lo personal, de que sí, que tiene reglamentarios, esa unidad, les vuelvo a reiterar, ha dado más de lo que muchos esperábamos. Hoy en día no está a la altura para que nuestros atletas de carácter centroamericano estén entrenando ahí. No está a la altura para hacer una convocatoria e invitar a la delegación mexicana a un concentrado aquí en Jalisco. Señores, no lo está, no se los voy a creer, lo estamos viendo, por más que ustedes lo digan. Hace dos, tres días, el pasto está arriba de la rodilla. Sí, señores, no puede ser, no le han dado mantenimiento, así es que no vengan a decir que la unidad deportiva puede albergar lo que taparon ahí en el atletismo. No, ojalá y que de veras se activen y que les vaya bien a Charros y que también le metan otros 50 millones como le han metido, pero a una pista de atletismo y promoverlo. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Octavio Flores y de Casta TV, bueno, pues como siempre, muy atentos en la información en el referente a los toros. Y bueno, pues se realizó la primera corrida de la temporada. Ahí estuvo en primera fila Octavio Flores. Guadalajara es por mucho la plaza más importante de América Latina. Así lo saben los toreros. Parten plaza en su ruedo y con esa mentalidad vienen a lidiar los serios toros que salen por la puerta de los sustos. Muy conscientes fueron el domingo pasado durante la inauguración de la temporada formal de Nuevo Progreso Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y Diego Silvetti, tres jóvenes promesas del toreo que vinieron a medirse delante de una corrida muy seria, con edad, con kilos, con arboladura, de Arroyo Zarco. Toros que no pusieron las cosas fáciles, hemos de decirlo, pero ante esta situación y ante estas circunstancias, los tres toreros, los tres, tuvieron mucho que decir. Y de esta guisa, Juan Pablo Sánchez brilló a un gran nivel, con ese toreo acompasado, con ese toreo de reposo, con ese toreo lento, con ese toreo de sabor y que conecta muy pronto con la afición. Bien por este joven matador de toros hidrocálido que está escalando sitios y
sin duda va a llegar muy lejos. Pero también estaba en el cartel Arturo Saldívar. Vino a Guadalajara por sus reales. Estuvo a gran nivel. Siempre valiente, siempre capaz. Desafortunadamente esa tarde los toros dijeron no y la espada le negó el triunfo. Esperemos que haya una segunda oportunidad. Debe haber. Brindaba el hijo del rey David, este Diego Silvetti, este continuador de la dinastía Silvetti, ante un muy serio toro de Arroyo Zarco, y sacó lo mejor de sí y del toro, el que fue el más potable del encierro. Lástima, de nueva cuenta los fallos con el acero lo hicieron perder un trofeo que hubiera sido muy importante en su carrera. Un trofeo o un par de trofeos que le hubieran hecho llegar a la inauguración de la temporada grande de la Plaza México con mucho más fuerza. Habrá que esperarlo pues, porque es un torero sin duda que va a llegar muy alto. Para emocionarnos, el haber visto en Barrera de Sol a la nueva generación de aficionados taurinos, pequeños niños que disfrutaban con mucha atención lo que sucedía en el ruedo. Y así, la fiesta de los toros está más que asegurada. Gracias por seguir con nosotros. Iraíz, ¿cuándo te vas? ¿Qué es? Ya digo, faltan que menos de 30 días para que ya el día 14 de noviembre arranca los Juegos Centroamericanos. ¿Ya tienes fecha? ¿Cuándo compites? No sé. Platícanos. Sí, nos acaba de informar la federación. Afortunadamente, mi estado va a apoyar a mi entrenadora, va conmigo. Nos vamos a concentrar a partir del 19 de noviembre. Felicidades, de veras. Digo, por esto que acabas de decir, que el estado va a apoyar, no sé si le vayan a pagar o no, porque a veces es medio... Pero qué bueno, supongo pero que sí, Bárbara, por lo menos ya es algo, ¿no? Es que esto es irónico, Bárbara, o sea, a veces el atleta tiene que viajar solo, no entiendo eso. Menos ustedes, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuándo se van? ¿Ya tienen fecha? No sé. Bueno, estamos felices, a la verdad, que vamos a viajar juntas. Nos vamos el 19 las dos. Y a lo mejor ella se va porque la federación le va a poner al equipo completo nacional, les va a poner su transporte. A mí me lo pondría el instituto. Pero nada, estamos felices, vamos con mucha alegría a competir. Vamos a dar lo mejor, vamos a poner a México en todo lo alto que se pueda poner. Y nada, para adelante, claro. Que para atrás no hay nada. Se bien. Concentran el 19, ¿cuándo inicia la participación en el Centroamericano? El atletismo va a empezar el lunes 24 de noviembre y termina el 30, creo, de noviembre, 29 o 30. Están invitados el día miércoles 26 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Es el día que nos va a tocar a competir a nosotros. Pues estaremos muy al pendiente. Digo, de alguna manera se checa temperatura, Bárbara, con condiciones climatológicas. Esto también supongo que lo tienes ya dentro de tu programa. Sí, Jalapa llueve un poquito. Por esta temporada de lluvia estuvimos compitiendo en el nacional. Pero realmente está bien, han arreglado la pista, hicieron una pista nueva. Pienso que se va a competir bien. Allí lo que hay que hacer con mucho entusiasmo y con ganas de que todo salga bien. Claro, sí. Bárbara, hay algo que digo, con todo respeto a Iraíz, no digo que sea su caso, pero muchas veces es conocido que el atleta mexicano no estamos preparados para el éxito, para creernos lo que de veras podemos hacer. ¿Cómo has trabajado esto en lo personal para que Iraíz se crea del potencial que tiene? Bueno, yo me río porque hace unos días yo tengo mi equipo de niños de edad escolar y le preguntaba, ¿qué ustedes opinan de mi persona? Entonces me dice una de las niñas, usted es una maestra que es así y da una patada. Usted es una maestra que empuja al atleta al éxito, ¿no? Y yo siempre soy muy positiva. A mí me gusta hablarle a los atletas muy positivos que sí pueden, porque mentira, nos pasamos todo un año entrenando, todo un año haciendo todo nuestro mejor esfuerzo. Entonces, para competir un ratito, es muy fácil llegar a una competencia, pero lo que hay que creérselo.
Entonces yo a Iraí le he inculcado de que no tiene por qué tener miedo a nada. Claro. Si ya tú has entrenado bien, has hecho las cosas bien, entonces vamos para adelante. Y ahí vamos, ¿sí? Sí, bien. Gracias a Dios en la recordista nacional y aquí la tenemos. Claro, récord nacional. Objetivo medalla en la participación de centroamericanos. Vamos por las cubanas. Vamos. Iraí, el tiempo es cruel. Bueno, queremos agradecerte enormemente de corazón que estés aquí compartiendo con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos. Estaremos muy al pendiente y que se cumplan todos tus sueños. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros estas invitaciones. Nos motiva también más y que Dios los bendiga también. Felicidades en casa también, que gracias. No hablamos del aspecto familiar, pero creo que es importante. Emocionados, ¿no? Yo creo ya están compitiendo ellos aquí, antes bueno. Que ellos sí. ¿Van contigo o no? No sé si puedan ir, pero si de ellos fuera, yo creo que sí. Van a hacer lo posible por ir. Bárbara, felicidades, de veras, de corazón. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver los trabajos y que esperemos que se vean todavía reflejado más de los entrenadores que del extranjero que de veras vienen a aportar. Gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. También le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar ahí en esos juegos que son muy importantes para nosotros y también para México. Claro, ¿no? Esperemos, sí. Con todo respeto, que le ganemos a las cubanas. Sí. Jesús, nos tenemos que ir. Esperemos que las cuatro representantes que estarán en el atletismo en centroamericanos puedan conseguir medalla. Estaremos hablando de esto en un poquito más de un mes al término de la justa. Y no solo a ellos del atletismo, sino a los 64 que hasta ahorita de Jalisco están confirmados y los que se puedan sumar más. Todo el éxito, estaremos muy al pendiente. Gracias. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Los esperamos la próxima semana.